Un proyecto de esta envergadura debería, como poco, llevar consigo un consenso ciudadano. Y no solamente no es así, sino todo lo contrario, que creo que ha sido de los proyectos que más contra ha tenido en estos últimos tiempos. Este rascacielos de 150 metros supone un impacto paisajístico y medioambiental de los más preocupantes que tenemos en este momento entre manos en nuestra ciudad. Ya lo anunciamos ayer dentro de las llaves verdes que pusimos en lo alto de la mesa a la hora de negociar un pacto con cualquier grupo político, y es que se lleva a cabo una consulta ciudadana vinculante con respecto a este proyecto. Hemos presentado unas alegaciones en contra de este edificio y de este rascacielos de 150 metros de altura con un basamento comercial enorme, porque consideramos que es insostenible, económicamente no es viable, y así lo ha demostrado el estudio del catedrático Martínez Secal de Economía, en el cual se pone en evidencia que no hay viabilidad económica en este proyecto, que realmente es un proyecto urbanístico y de construcción, pero que no tiene la viabilidad con los números que hay en el proyecto. Asimismo, vemos que jurídicamente tiene muchos impedimentos porque debe ser aprobado por el Consejo de Ministro, y el impacto paisajístico, que por supuesto nos roba el paisaje a toda la ciudad de Málaga desde todos los puntos, como se ha hecho el estudio desde la plataforma Defendamos Nuestro Horizonte, que ha dejado claro que el impacto es enorme. Y encima hay zonas protegidas en el la zona subacuática que son especialmente protegidas, como la ensenada o la zona donde se hundió uno de los barcos que fueron importantes por el tema de los alemanes que conocemos, y que está todavía como zona protegida. La gran chimenea, la chimenea más grande que tendría Málaga si se construye el edificio que está planteando la autoridad portuaria y el ayuntamiento, llevaría a incumplir todos los compromisos del ayuntamiento en materia de cambio climático, de reducción de emisiones, de reducción del consumo de residuos, de reciclaje, de vertido de agua y de consumo de agua, y todo eso va a provocar a nivel de movilidad y a nivel de todas las áreas y de los factores que acabo de plantear un aumento de emisiones en Málaga, que nos va a hacer que la gran chimenea que se quiere construir aquí convierta a Málaga en la ciudad más contaminante de Andalucía.